Carnales, carnales, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a una nueva emisión. Estamos en directo, ¿cómo están? Hola. Acabo de comer, voy ando bien lleno. Hola. Gente, hoy les dije que iba a empezar un poco más tarde porque fui a ver departamentos y creo que ya encontré el sitio donde voy a vivir, pero bueno, tengo que mandar unos cuantos papeles a ver si me aprueban de que pueda vivir ahí. O sea, básicamente, el que renta tiene que fijarse de que no seas un ratilla, ¿no? Que luego al segundo mes va a decir que no tiene dinero para pagar la renta. Y como soy youtuber, pues es complicado, ¿no? Cuando dice, hola, trabajo de youtuber. ¿Qué tal, Alex? ¿Juan David? Apenas ven... ¡Ay, Dios! Creador de contenido, Sape Gato. Gente, por cierto, mañana voy a subir un custom de una caliduchi brutal. ¿Ok? Mañana voy a subir el mejor mapa de la historia de Minecraft. El mejor. Que no quede ninguna duda. Espero que lo vayan a ver, ¿no? Espero que sí. Lo ando viendo en TikTok. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Hola, Christopher. El mejor mapa de la historia de Minecraft. En Custom Zombies. ¿Cuál es el Call of Duty Zombies más divertido? Black Ops 3, pa. Hola, Marquitos. Black Ops 2 no se queda nada corto. Loco, me zampé una hamburguesa de McDonald's y pedí nuggets extra y siento que voy a explotar, Dios. Pero es que no había comido nada. ¡2D! Muchas gracias, bro. Hola, Gaming. Ya vine a molestar. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Te quiero, pa. Te quiero mucho, Gracias, Brodis. Tiene detalle. Claro que tiene, güey. El mapa de mañana es un remake de King of the Totem con una zona nueva del Nether y una batalla final contra Herobrine gigante. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Una batalla final contra Herobrine gigante. Brutal. Hola, el caballero. O sea, es King of the Totem, pero con nueva zona. El Nether completo, pasadizo secreto, brutal. ¿Qué hubo, Jürgen? Sí, ¿hace cuánto no jugaba Buried Papus? Ya tenía más de un mes, ¿verdad? Uy. ¿Cuánta? ¿Por qué me están llamando ahorita, güey? Esperen, un momento, Papus. Hola, Gaming, ya vine a molestar.
Papus, perdón, no, no me fui, es que no me van a creer, güey. Me acaba de llamar la señora de inmobiliaria para decirme que el departamento que elegí hoy ya una señora mandó papeles hoy. Sea, la señora lo había visto hace como 3 días y se decidió hoy y mandó los papeles ya. No puede ser. Ay, bueno, primera burbuja que se rompe, ¿no? Así es la vida. Así es. Entonces me estaba diciendo que no, hay otro departamento y tal en la misma zona, a ver si lo quieres ver. Ah, la mae, no puede ser, ¿eh? Así es la vida. Efesota. Y justo ya les iba a comentar y todo que me encantaba cómo se veía el departamento, güey. Giancarlo Tonoto, bienvenido, Giancarlito. Bienvenido, Giancarlo. Y Dylan, gracias por la donación, hermano. Lo que es increíble, pa. Y entonces le tuve que decir que si no, pero perdón, lo que pasa es que quiero hablar con mis padres a ver si les parece bien, pero ahorita estoy trabajando. Y es que trabajo en internet. Soy youtuber. Loco, no puede ser, pa. Ay. No busques con inmobiliaria. No, pero eso no tiene que ver. O sea, el punto es que ella me llamó más bien y me dijo que ya estaba lista, pues, el sitio donde. O sea, que ya alguien la tomó, pues. Y me habían mostrado otro departamento hoy, pero. O sea, está en otra ubicación y no es idéntico. Sí, no, no es que la tipa me llamó como para decir, no, si ofreces más, no, no, no. O sea, me dijo que no se puede, que ya la otra persona metió los papeles. Qué dolor, pa. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Pero bueno. Ni modo. Ahorita que termine el directo voy a hablar con mis padres al respecto, ¿ok, chicos? Ya voy a empezar otra vez el TikTok porque, bueno. Creo que no notificó bien, ¿eh? O si notificó bien TikTok, creo que no. Un momentito. Así es la vida, men. Lo que es que ya. De verdad, el sitio que había visto estaba precioso, pa. Precioso. O sea, estaba bien chido porque se veía moderno y todo. No voy a vivir solo, obvio, pero pues me gustaría que mis padres al menos vean qué tal el lugar porque. Cuando me venga a visitar, pues. ¡Hala! Así es. Me dolió, ¿eh? La neta me dolió, güey. Pero bueno, vamos a pasar el mal trago con un burger. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, mis papus? Vamos a pasar la amargura con un buen burger. Hola, Freddy, ¿cómo estás? No, pues se cancela el house tour, güey. Se cancela. Andamos en las mismas game. Yo también ando buscando depa. Nico, pues así está la cosa, pa. ¿Ya tienes la Mark II? No. Va a dejar Hola, el nido el Tonotos, cara pequeño de por gaming. favor, No, es que corazón yo vivo rojo, cara solo. de por favor, Yo no corazón vivo con mis rojo. padres. Yo no vivo con mis padres. Yo el nido lo dejé cuando tenía 18, imagínate. No, de hecho, yo dejé de vivir con mis padres cuando tenía 17. Porque me mandaron a Canadá y desde ahí ya me fui a la universidad, donde viví solo. Pero bueno, esa es otra historia para otro día, ¿ok? Chicos, hoy te. ¡Hala! Siento que me va a afectar eso, güey. Espero que no. Vamos a darle con toda la caliduchi del mundo, ¿ok? Saludos a los que estén en TikTok y en YouTube. Ay, ¿qué tal, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rico. Ni modo, lo siento. Los quiero, pa. Antes vamos a hacer un Mewin mejor, antes de empezar. Exacto. Mewin. Mewin. Con el Mewin me vengo arriba. Apaga directo, bebé. ¿Qué te pides, Lalisa? Gaming, hoy pasaron tantas cosas que no alcancé el directo para contarte. ¿Por qué, rata? Pero cosas positivas, ¿no? Gaming, ¿dejo de vivir con mis padres o empiezo a vivir solo? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Es lo mismo. Hola, Logan. Recuerden, mañana mapa brutal. Ahí está, Buriet. Y espero tener dinero en el banco, porque voy a usar el banco, ¿ok? Hola, chetos. ¿Ya van a venir más casas? No, es que te digo, digamos, en la privada que vimos hoy, habían dos departamentos. Digamos, uno enfrente de cada uno. Pero el que yo vi me gustó más el arreglo que tenía del acomodo de los cuartos y todo. Pero al final las dos creo que tienen el mismo tamaño, creo. Creo. Entonces, bueno, en ese caso no estaría tan mal, supongo. Pero lo que sí me dijo la inmobiliaria es que, claro, de un lado pega el sol en la mañana y del otro lado pega en la noche. O bueno, en la tarde, perdón. Entonces, pequeños detalles. No importa. El hecho es que está a buen precio. Giancarlo, ¿sale chismecito o no? Ay, claro que sí, Giancarlo. Te quiero mucho, pa. Te quiero, te quiero. Bueno, el chismecito es que se me arruinó el departamento para rentar ideal. Ni modo. Casi me caigo Seguimos ahí. adelante. Ahí está en latino, God. Escucha. Ey, no, 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 pero esperen. Chicos, recuerden que yo soy manquito. Tengo que jugar con Stullinger. Con el Stullinger, güey. Tan, tarán. ¿Cómo están, por cierto? No les pregunté qué hicieron hoy. Pam, pam, pam. El glu glu. Gracias por la donación. Muchas gracias, el glu glu. Te quiero. ¿A poco sí, Tilín? Te quiero, pa. Otro juego de LOL, ¿cómo estás?
Hola Gaming, ¿dónde descargaste Call of Duty? Porque yo también lo quiero para mi PC. Bueno, yo no la descargué, lo compré. ¿Estás jugando en PC? Claro, Enrique. Hola Mauric. Hola Eric. Ahí está. Soy de Venezuela, pero vivo en México desde hace muchos años. Mucho calor hace. Le escribí a una ex compañera y en resumen me dijo que también tenía novio. Pero, ¿por qué lo dice rato? O sea, ¿te la querías ligar o qué? Mi ronda máxima en Buria es la... No, iba a decir la 50, pero no, la 40, Felipe, y campeando en directo. ¡Lupus! ¡Eres el ¡Cuidado con la mejor! ¡Tú! luz! ¡Tú eres el mejor, ¡Cuidado con la Lupus! ¡Tú lo luz! eres! ¡Yo no! Gracias por 14 me... Ah, otra vez Misty. Soy bobo también, ¿eh? Fíjate el personaje, Gaming Channel. Fíjate el personaje, ¿ok? Con Stallinger. Sorry. Lo peor es que ya por defecto empiezo la partida y me quiero tirar por el tobogán. Sí, ya sé que Misty está guapetona, pero es que ya no escucha los diálogos de Richtofen. Y para eso me lo puse en latino también, para poder escuchar los diálogos. ¿Saben? Los diálogos del Super Easter Egg. Y también es bueno saber cuando completas un paso y Richtofen te dice, ah, chido, avanzaste. ¿Por qué te llamas Carlos si solo eres uno? Qué bobo eres. Bobo. Bobo. Hola, Ghost. Y mi ex quiere volver conmigo, pero ya me estoy ligando a su amiga. Ah, bueno, tú eres un loco, ¿eh? Tú eres un loquito. Sale chismecito. Perrito Cara de malvado. por favor, corazón rojo, cara de por favor, o no hay cara de O por sea, favor, cara de por tú favor, eres cara un de por favor, perrito. cara de por ¿Y si favor. le doy más prestar y llamen y me dejo de tonterías? A ver. Vale, más prestar. ¿Pero por qué salta la cinemática cada rato? Hola, Agustín. A ver qué me toca. Empate abuelas, bienvenido. No te lo puedo creer otra vez el afroamericano. No puede ser. Hola, Andrés. En todo caso sería Carlos. Carlos, como Giancarlo. Ah, el que usa banco le va al Barça. Ay, oye, que me envió una forma de descargar el antiguo juego de Plutonium. Pero es que yo tengo el juego original, no necesito hacer eso, pa. Yo no soy rata. Yo no soy rata, bro. ¿Quién eres? Gracias por tu miembro. Un abrazo grande para todos los miembros del canal. Saben que yo recibo siempre con un abrazo grande a mis miembros, ¿eh? Gracias. Gracias, chicos. Sale uno hoy, puede ser. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Giancarlito! Hoy me quemé por soldar sin camisa manga larga. Pero Giancarlo, ¿tú eres muy canchero entonces o qué, pa? Tienes que ir con el equipo adecuado, ¿no? Para protegerte. Papu, por favor. Por favor. Buenas noches, Emer, ¿cómo estás? Dime una pregunta. ¿Puedes hacer el Juggernaut? ¿Cómo que hacer el Juggernaut? Craftearlo. Joaquín Muñoz, muchísimas gracias. Que mi racista no quiere al negro. ¡Hala! Me sacan de contexto, güey. ¡Listo! Stallinger. Ahora sí, chicos. ¿Preparados? Se viene ¿Todo Caliducci esto para garantizada. ver un agujero en la Un tierra? agujero en la tierra. Caliducci es lo que se viene, ¿oyeron? Pelen el oído, pélenlo de una vez. Gaming es el mejor en todo Codzombie. Tú eres el mejor, Mauricio. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? ¿Un ¿Cómo te ha ido? refresco para tomar fuerzas? ¡Giancarlo! ¡Claro! ¿Por qué no? Ah, espera, voy a bajarle un poquito el volumen de las voces, ¿no? Giancarlo, te quiero, pa. Poquito, poquito. Creo que ya sé la Si se respuesta. escucha muy alta la voz de Stullinger, me dicen, pa, porfa, ¿ok? Para bajarle. No hay problema. Plot, vamos a decir, tenemos. ¿Te imaginas que no tenga dinero en el banco? Lloro. Vaya, aún sigue Lloro. aquí. Esperaba que hubiera sido Ah, es que invertido creo en que cada vez que una pongo el payasada. mod este para que se ponga el pacaponche en granja, me llena el banco. Creo que es eso. ¿Pizza o sushi? No, por favor, no hay comparación, papu. Todo el mundo sabe que la pizza es Y lo el que mejor lo del encuentra mundo. se lo queda. ¿Sí o no? Que una pizzita loco de mexicana, qué delicia, bro. ¿Hoy qué comieron? Hoy fui a comer con mis padres. Mochete me zampé con huevito. Comí como un princeso, pues, se podría decir. Como todo un princeso. Las alertas están muy retrasadas. Lo normal. Lo normal. ¿Qué tal, Midas? ¿Samuel? Samuel Stulling, ¿ya? ¿Podemos poner la pieza de una vez? ¿O no? ¿Qué? Oh, Sí, sí se puede. no. Otra vez no. ¡Otra vez no! Tranquilo. Hoy me quemé ¡El por soldar alemán! sin camisa, manga larga, cara Fíjale pensativa, con cara cuidado, pensativa. pa. En realidad, Como princeso, Sipis. Rosman y yo somos amigos. No Rosman. soporto a esa chica. Samuel. A Misty. No la tolera. Tiempo para peleas tontas, Mind Foy. Maxis manipula a tus compañeros para que lo Claro, hagámosle caso a Richtofen mejor en vez de Maxi. ¿Ya viste los likes? Cállate. Muy comenzante. Cállate, pesado. Por Te lo digo por experiencia. el control de la torre que hay en la Bien. Tenemos el poder. Es que Y... me dio calor, cara pensativa, cara Cara pensativa. pensativa. Todos los componentes para Vámonos. construir un conductor energético
Ah, Giancarlo, volviste a donar, que te dio calor y por eso quitaste la... Ah, lo lamento, pa. Lamento que te hayas quemado. ¡Maxis! Richtofen, cállate un poco, pesado. Cállate un poquito, ¿ok? Respira. Respira profundamente, papu, papu. ¿Por qué molestarse? Hola, mi pana, el Bayern no sabe cómo ligar... Perdón, el Venger no sabe cómo ligar minas. ¿Algún consejo? Lobomaster, son las 8 y 44 de la noche un jueves. ¿Me preguntas a mí en serio cómo ligar? En serio, bro. 8.44 de la noche y estoy jugando Call of Duty Zombies un jueves. Y me preguntas a mí que cómo ligar, por favor, Ubícate, papu. Ubícate. Creo que no soy el adecuado para que le preguntes eso, ¿entiendes? ¿Entiendes? ¿Es Waluigi o Mario? Es Mario. Mario, porque Waluigi no tiene rojo. Tiene morado. Y este tiene azul los pantalones. Vamos. Vámonos. Hola, Mini Alastor, ¿cómo estás? Le preguntan al Gordis cómo ligar. Exactamente. Ya lo agarraron de cariño al Gordis, ¿no? Te equivocaste de chat, bro, Carly. Te equivocaste de chat, papu. Ligando con Gaming. Gaming, vas a completar en solitario Origins. Ya lo he hecho un montón de veces, hermano, por favor. Por favor. Escobar, a los añitos, Mr. Carlos. Bienvenido, Escobar. ¿Cómo te ha ido, pa? ¿Cómo te ha ido, brother? Oye, tú estás pero re perdido, pa. ¿Todo bien? ¿Qué te cuentas? Te quiero, pa. Te quiero, Escobar. Qué bueno verte de vuelta por aquí, hermano. Qué bueno verte después de mucho tiempo. Más de un mes, ¿no? Bueno, gente, recuerden que el easter egg de Buried es un poquito talacha, ¿eh? Hay que abrir bastante zona. ¡Giancarlo! ¿Qué dice? Consejo ligador, no le hables que se enamora sola. Oye, pero a mí no... Bueno, depende, es verdad. A veces cuando más hablas, más ahuyentas a la minita. Es cierto. Tienes una cosa ahí muy interesante, ¿eh? Buena teoría la que planteas. A veces es mejor hablar poco, güey, para no meter la pata, ¿saben? Abre pesado. ¿Crepas o hotcakes? Yo prefiero los hotcakes. Las panquecas, como se dice en Venezuela. Unas panquequitas nunca fallan. ¿Qué son viejas? Black Ops 2, hermano. Call of Duty Black Ops 2, una chulada donde las haya. Bienvenido, el Londres, por cierto, te quiero. Hola, Gaming. ¿Sabes si te acuerdas de... No sé si te acuerdas de mí, pero cuando hacías directo en Play 3 te comenté una vez que un sujeto se enojó conmigo y me insultó. Ah, enchiladas de Yakult. Creo que sí me acuerdo de tu mensaje, bro. Creo que de eso sí me acuerdo, enchiladas de Yakult. Bueno, por acá. Panquecas God, claro. Harás World War 2. Chicos, ¿ustedes quieren de verdad un directo de World War 2? Si de verdad lo quieren, lo hago, ¿eh? Pero tengo que practicar. ¿Quién eres? Al fin te di mi miembro. Gracias, ¿quién eres? Gracias por tu miembro. Pero yo pensé que ya había sido miembro, Eric. No sé por qué. ¿No había sido miembro ya antes? A los añitos, Mr. Carlos. A los añitos. Marca de beso. Bueno, y Adrián, la primera donación que hago YouTube, ligador, Adrián, bienvenido. No le hables que se enamore sola. Bienvenido, ya, para allá, pesado, para allá, bro. Uy, a ver. Dios. Ya va, que se quedó rebugueado. ¿Será que lo va a tener que disparar, men? Reinicia y firma la Tai, loco, ¿viste? A ver, en todo caso le voy a dar los caramelos para que bloquee la caja. A ver. Cálmate ya, bro. Ay, Dios, mira, no se mueve. Giancarlito, adiós, Tonoto, los te quiero mucho. Mañana hay chamba, cuídate, pa, te quiero mucho, ¿eh? ¡Ah! No, 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 papu, no. Él ya no sale de ahí. ¡No! ¿En serio? Pero esto nunca me había pasado, güey. Nuevo bug. No puede ser. Piloncito, ya no hay manera. No te lo puedo... Tírale granada, a ver. No puede ser, pa. ¡Kaboom! No. Con la paralizadora. Al fin te di mi miembro lágrimas de felicidad. No. Pero, Sam, ¿sabes de verdad si funciona? Muchas gracias, querido Escobar. Te quiero, pa. Sí, pa, empecé a trabajar por mi cuenta y hasta ahorita está quedando tiempo. Y sin más de un mes perdido, te quiero, bro. Qué bueno verte de vuelta. La primera donación que hago en YouTube. Aguanta, aguanta. La granada de tiempo también podría servir, ¿no? Pero claro, la bomba... espero que no se me mueva la caja de aquí.
Claro. Vamos a probar suerte, chicos, antes de tomar la decisión más exagerada. ¿Qué pisa o no? Adiós, Tonotos, corazón rojo, los TQM mañana. Hay chamba, cara de por favor, cara de por favor, cara de por favor. Qué grande, Giancarlo, de verdad. Un crack. Oye, Giancarlo, ¿y conseguiste lo que te hacía falta? Ok, vamos a probar con la paralizadora. Pipa, empecé a trabajar por mi cuenta y hasta ahorita corto. Está quedando tiempo y sin más de un mes perdido, jajajaja. ¡Come on! ¡Desbugueate! No puede ser. Lo que sí puede que sirva es la bomba de tiempo, Lo intenta. Ah, pero Piloncito confirma, la bomba de tiempo sí probaste. Porque es que eso sí pienso que podría llegar a servir, Vamos a ver, vamos a ver. Lo único que se me ocurre. Toca reiniciada, es neta. Ah, mira, casual. Vamos a ver. A ver si sirve esto. A ver. Y bórralo, por favor. Dime que ya Leroy va a estar ahí como un papu. Como el papu que es. ¡No! ¡No puede ser! ¡Giancarlo! No salió, siempre me quedo 10 minutos antes de ir. ¡Hala! ¡Qué mal eso, Bueno, chicos, hay que reiniciar partida porque Leroy se bugueó para siempre. Increíble. No lo puedo creer, Vamos a depositar el dinero. Pero, ¿eso por qué pasa, pues? Lo tiré justo ahora. Cada vez que haga eso voy a sentir un miedo. Papelón. Y ya va. Ah, cuidado. Pensé que no tenía billete ya. Oye, la verdad, sí llevaba un poquito, güey, ¿no? Hola, Brandon, ¿cómo estás, hermano? Qué papelón. Nuevo bug fatal en Buries. Sí, es que Leroy parece que en ese sitio se vuelve invisible, invencible todo, ¿no? No le puedes hacer nada. Quedó clipeado entre la colisión que se rompe y la que no se rompe. Ah, quedó en el limbo, podríamos decirlo, ¿no? ¿Será que eso pasó por haber reiniciado Mavristar? No, no creo. No creo que sea por eso. O sea, porque alguien del chat dijo que le había sucedido lo mismo. Se timbró. Se ha timbrado. Creo que pasa por la hitbox, se buguea. Sí, Piloncito, ¿a ti te sucedió en qué consola, pues? Te mato. No, no fue en el Farristar. Daniel, gracias por el GG, sapito. Dime, ¿cómo vas a hacer para los vaqueros? No, es que Agustín, gracias al mod se puede hacer de una persona y ni siquiera tienes que pegarle, man. Yo he completado el easter egg de Burie de 4 de verdad, en directo, cuando jugaba con suscriptores en Play. Pero aquí en PC no se puede. Y la verdad, con los papus que juego, ese paso me daría miedo, No salió, siempre me quedo 10 minutos antes de irme. Sí, ahora... No, pero ahorita reiniciamos más rápido, ¿ok? A ti te ha pasado 3 veces en la 360. ¡Ja! Unbelievable, man. Ahí estamos. A mí me gustaría ver World War 2, tiempo sin verte jugarlo. ¿Quieren World War 2? ¿De verdad lo quieren? ¿De verdad lo quieren? ¿Sí? ¿Sí o no? Es alta paz hacer el easter egg en este mapa. Si lo haces mal, tienes que reiniciar... Sí. Hay que reiniciar todo. Te mato. No, come on, man. Dame a Samuelito. Samuel. Revienten el botón de likes, Quiero un montón de likes. Al menos en TikTok, que son gratis. Ahí está. ¿Ya vieron? No tardó nada, güey. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meterle nitro y vamos a hacer de una vez eso, por si acaso, Digo, primera vez que me pasa, pero capaz que ahora se repite el bug. Conociendo mi suerte. Y ese es el único lugar donde pasa eso. El mapa del gay zombie. Gente, mañana voy a subir el mejor mapa de la historia de custom zombies de Minecraft, ¿ok? Un remake de Kino der Toten con una zona nueva del Nether y pelea final contra Herobrine. Y muy difícil, cuidado. Muy peludo. Spoiler, hay unas cuantas gaming. Para que sepan, a ver si eso los motiva a ver el video. Hay gaming como para tirar para el techo. Ahí está. Vámonos. Hola, Dile. Un saludo.
Hola Ashley, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, querida Ashley. No, con 51 perks, no, ok, normal. Acostúmbrense también a jugar normal, por favor. ¿Tienes algún tutorial donde sacas los mods? Ah, ¿de dónde saco los mods? No, son de Plutonium, del foro de Plutonium. Veo dos Plutonium mods en Google y te sale la página, y ya. Eso es Toddy. ¿Samuel? ¿Samuel ¿Samuel Stuhlinger? Stuhlinger? Soy yo. ¿Qué? Otra Oh, vez. no. Otra vez no. Otra vez Richtofen Tranquilo, molestándome. Samuel. Aquí todos somos amigos, Tranquilo, Samuelito. ¿no? ¿Tienes En expectativas altas del verdad, nuevo Call of no. Duty? No. Rosman y yo Por el piso las tengo, la verdad. Pero no soporto a esa chica. Hola, Jorge. Dile gracias por el chile. Tontas, my A ver. No quiero que Maxis me A ver, vente para acá de una vez, perrito malvado. Corre. 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 Uy, con que nos salga un kaboom de esos traviesos. Toddy o Nesquik. Toddy. Es más importante de lo que Toddy. Es que el Toddy es Godman. No hay cosa más deliciosa que el Toddy, por Dios. Eso sí, tiene un montón de azúcar, ¿no? Pero. Yo cuando me hago Toddy me hago una licuadora entera, man. Imagínate. ¿Qué pasa este pedazo? Ah, pues. ¿Qué pasa, pues? ¿No me dejaba abrir la puerta? Está re bugueado, man. Pam, pam, pam. ¿Estás bien? No. Loco, aquí sí. O sea, tiene que hacerte la jarra completa, güey. La licuadora enterita. ¿Descubriste la música en Modern Warfare 3? Sí, pero esa la activó creo que Reinaldo, güey. En el directo que hicimos. Por accidente la activamos. Reinaldo José la activó. Mira, no te vas a quedar bugueado ahí, ¿Qué ¿eh? es esto? ¿Verdad? Imposible. Ah, listo. ¡Hey! ¡Lo hiciste Ajá. pedazos! ¡Así se Bueno, vamos a hace! prender la corriente ya, ya salió eso. Hola, Abigail. Se le bugueó el Leroy al maestro. Sí, se me bugueó. No sé qué trae. No quiso jugar. Toma, Leroy. De todas maneras, yo estoy seguro que aquí nos va a dar rápido las cosas, porque Buried es un mapa muy generoso con la caja. Te sale rápido la Mark II. Todo te sale. Nene, vamos a ir poniendo las piezas de la guillotina. Bueno, pero primero un poquito de alcohol. Banen al Edward, anda de spamero molesto. ¡Hala! Edward, que te calmes, dicen, ¿eh? ¿Qué procede? ¿Qué hacemos contigo, Edward? Tú me dices. Que te comportes, pe. Mira, vas a tirar la fuente esta, pero bien, ¿eh? Bien, papu, ahí. Hazlo, hazlo. ¡Toma! ¡Chulada! Sí, señor. Hace un momento le salió en menos de 3 minutos. Exactamente, me salió muy rápido. Al menos la paralizadora. A ver, los caramelos. Los caramelos no se Listo. estropean nunca. Listo, listo, Tienen un listo. 95% de Sí, conservador. todos los mods que tengo son de Plutonium. Correcto, pa. Sí, señor. Edward, ya, ahora sí. Te quiero, Edward, ¿eh? ¿Por qué no aparecen? No, porque en Twitch no estoy ahorita en directo. Estoy en YouTube y en TikTok nada más. No podemos estar en las tres a la vez. Demasiado caótico para mí. Mira, hablando de la Mark II que era fácil, ¿ya vieron? Tiene un Les dije, encuentro pa. genial. Bienvenido, Dub. Tengo ¿Cómo cero estás, de bro? Iba a... gusto. Perdón. Iba a ser una Misty increíble. Ya sabes que Es que comí tengo lo demasiado que McDonald's, chicos. quieres. Para usar mod, ¿qué plataforma? PC. PC Master Race. PC Master Race. ¿En serio? ¿Quién se Pégale, levantó un día y decidió pégale, inventar pégale, pégale, este pégale, pégale. pedazo de mierda? Ahí está. Listo. La caja se va a quedar fija toda la partida. Toda la partida acá. Eres más tierno que un durazno. Bomba de tiempo. Vamos. Vamos. ¿Qué mod le pones para hacer tan fácil el easter egg? No, bueno. Yo no tengo que poner mod para eso. Ese es mi nivel. ¿Ok? Ese es el nivel que traigo yo, papus. Pero no sabía que tenías TikTok, sí, bro. ¿Cómo carajo funciona No. eso? Neil. No lo quiero. Hay forma de ponerle skins a las armas en consola. No que yo sepa. Puede que haya un mod menu por ahí que te lo permita, pero no te sabría decir, ¿no? Nunca lo he visto. De que hay mod menu en consola, sí hay. Eso sí me consta. Pero no sé si para poner camuflaje. Quizás eso ya es muy Seguro que difícil. desayunar con esto será mucho A más mí lo que siempre se me divertido. bugueaba eran los bastones de Origins en Black Ops 2. ¿En serio te pasó en Black Ops 2, Ashley? A mí me pasó Me mucho cuando dijeron que salió esta Zombies arma es muy Chronicles. En precisa. directos, Qué hacía casi todo el lástima, easter egg. Y en el tío. paso final, donde tienes que ponerlos en el Crazy Place, no me dejaba recogerlo. Oh, Eso por ¡Sí me suerte sí lo tienes arreglaron. Qué ganado, bueno, ¿eh? nena!
¿Viste lo de Netflix? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó con Netflix ahora? Hola, ¿qué pasó con Netflix? Cuenten el chisme bien. Te extrañé. Pim, pim. No, en Black Ops 2 nunca me ha pasado que no me deje recoger los bastones. Y a mí me basta con eso. Nunca, pa. A la pancha. Ok, vamos a tener que sacrificar la Mar 2, creo. Una vez un sabio dijo la lava de Origins. ¿Quién habrá sido ese bobolote, va? Seguro que yo no fui. Seguro que no. Hola, Moonlight. Por lo visto, una serie de la historia zombie. ¿Qué hablas? Fuente TikTok. A ver, Abdi. Mira que estoy ahorita en directo en TikTok. Pero ¿cómo vas a creer todo lo que ves aquí? Claro que no. O sea, ¿tú pensaste que Netflix llegó a un acuerdo para hacer una serie de code zombies por fuente TikTok? Dale, guacho, dale. Deja de... Yo no como vidrio, ¿viste? Te quiero igual, Yo no como vidrio. Cuando dijiste fuente TikTok, desconecté el cerebro. Uy, ¿qué pasa? ¿Y la paralizadora, güey? Fuente de los deseos, dice. Fuente de los deseos. Ah, la serie es la de Vini. Vinicius. Es que yo no creo que saquen una serie de COD Zombies hoy en día, pa. Porque ya se pasó nuestra popularidad, nuestro peak. Te lo hubiera creído en 2017, güey. Por ahí. ¡José Dash! ¡Te quiero mucho, José! ¡Eres el mejor! ¡Te quiero! Un abrazo gigante para ti y un besito en la frente, José. Dile gracias por la taza. Oye, ya está bien, Bueno, chicos, no me dio la paralizadora. ¿Y ahora qué hacemos? Se fue de sabático. Ah, con que sí. Bueno, no importa. Vamos a avanzar con el easter egg porque podemos hacer otras cosas antes. Un momento. Lo primero, según mi tablita aquí, es armar la guillotina. Edward Ferney, muchas gracias, Edward. Mira que lo estaban acusando que lo baneáramos. Y donó, qué grande, Edward, Tienes un corazón gigante, hermano. Te quiero. Nunca te hubiera baneado. Nunca. ¿Tienes novia? No, pis. Fofo, bienvenido. Gracias por la rosa. Una rosa. José Dash, ¿por qué no en el cachete? Nada más. Comprando su libertad. Franchu, hoy no te burles de mí porque hoy vengo dolido. Hoy no te puedes burlar de mí después de lo que me pasó con el sitio que iba a rentar, ¿ok? Hoy no me puedes atacar. Tengo inmunidad hoy. Porque ya tenía el departamento que me iba a mudar, Franchu, y me llamó al inicio del directo la del inmobiliario y me dijo que ya el departamento lo tomó una señora. Así que es día triste. Y no le he dicho a mis padres, ahorita que termine les voy a avisar porque qué dolor. Ya nos habíamos enamorado de ese lugar, men. ¿Ofrece más? No, güey. Nel. No, porque por el precio que la encontramos ya está bien. Ya está buen precio. Pichula triste. Pero la ventaja es que hay un departamento en el mismo sitio enfrente, le está diciendo eso al chat, pero el acomodo de los cuartos no es igual. ¿Aún no está acabado? Aunque creo que las dimensiones son las mismas. Corre, corre, amigo. Vamos a abrir. Vamos por acá. Manda a Gabito a callar a la ñora. ¿Cuántos años tiene el gaming? ¿Cuántos años me calculan? Échenle. ¿Cuántos añitos me calculan, pa? Sí, vamos a tener que desalojar a la vieja como el Grefg intentó y no pudo, men. 42, 29, 41. Me mataste, bro. 25, 45. Oye, ya no. Qué groseros son, Sin vergüenza. No, ya no, ya no adivinen. Paren ya, 52. Hola. No, ya no me gustó el juego. No da risa. No da risa con la edad, No da risa. Gaming, ¿cómo estás? Miren, lo que les puedo decir es que yo nací en el año de 1980. José Dash, es lo mismo pero más barato y unos 27. José, muchas gracias, pa. Me calculas 27 añitos. Perfecto. ¡Kaboom! Te quiero, pa. Te quiero, brody. Y Edward Ferney Castro, gracias por otra donación. Oye, Gaming, eres un super grande en COD Zombies. Tú lo eres, bro. Gracias por el apoyo. 28. Yo digo que 33. Ouch. En ese tiempo no existía el internet. ¿Por qué no en el cachete? Cara sonriendo no, con corazones, José. XD. En el cachete no. Hola, Carlito. Carlos Narváez, ¿cómo está? ¿Cómo está la vaina? Vente para acá. Ya está treintón, ya está en la edad de casarse. No. Güey, pero es que vi un minuto del tráiler de la serie de Fallout y me dio un poquito de cringe. Porque hubo un chiste ahí que dije, ay no, qué asco. Entonces no sé si la... Yo creo que sí la veré, le daré una oportunidad, pero no sé si me va a gustar. Un poco decepcionado.
Espero que no tenga el humor de Disney. Pero sí, se ve chida, eso sí es verdad. Lo que yo no quiero es que sea infantil la serie, eso. Que no sea infantil. Hola Enzo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te trata la vida? Ok, vamos a armar la guillotina ya, ¿no? Pesado. Guillotina. Ándale, humor Marvel, güey. ¿Trabajas? Hola. Es lo mismo, hermano, pero más barato y unos 27 años. Estoy chambeando, carnal. Voy a meterle nitro aquí porque quiero hablar con mis padres ya. Como que tengo en la mente eso del departamento. Se van a deprimir igual que yo. Down for the count. Hasta a mi papá le gustó. No revival. You are bleeding out. Óyeme, gaming, eres un super grande en COD Zombies. Ustedes son los grandes. ¡Mister X! ¡Hola, gaming! ¿Cómo vas? Acabo de fallar el Easter Egg de Ryzen. Un Panzer se bugueó en las buffes. Por cierto, te veo desde 2017. ¡Hala! Gracias, pa. Lo lamento por el bug, Lo lamento, pa. ¿Pero qué pasó con el... con lo del Panzer, pues? O sea, ¿te seguía atacando abajo del mapa o qué pedo? Gracias, Mr. X. ¡Y Jorge! Estimado, ¿por qué no migras a la Johnny? Ah, Nueva York. No, bueno, Jorge, ¿qué pa' eso? Para poder migrar a Nueva York, digamos que hay que juntar demasiadas donaciones, ¿no? Demasiadas, demasiadas donaciones. No nos somos humildes en este canal, chicos. No nos alcanza para eso. ¿Jugarías Gears of War en el Gaming Place? Sí, que por cierto, el Gaming Place no lo he abandonado. Lo que pasa es que ahorita estoy demasiado estresado con esto de la posible mudanza. Entonces, no encuentro el tiempo, ¿saben? Perdón. De hecho, ni siquiera he grabado casi para el canal principal. Ya te sabes, come frutas y verduras. Me zampé una hamburguesa, papitas y nuggets hoy, bro. Así que, muy tarde. Muy tarde, rey. ¿Qué pieza me falta, tío? No sé qué estoy haciendo. Me faltan los cables. Los cables de acá. Muy tarde. ¿Me invitas al Gears? No, es que Gears... solo jugué el Tactics, bro. Provechín. Gracias, Francho. Estoy lleno todavía, men. Piloncito, gracias por los GGs. Muchas gracias, carnal. Ahí está. Eduard Ferney Castro García, gracias por otra donación. Gracias, hermano. Qué amable sujeto eres. Qué amable eres, de verdad. Un papu de papus, digamos. Eso es lo que eres. Listo. Guillotina. Ahí está. Hay que comprar Jugger y el buitre. Time for the count. ¿Por qué hola, te mudarás? No lo había hecho hace poco. Acabé de fallar en el DE de Der Eisen. Un Panzer no se mudó en la Boss Fight decepcionado. Por cierto, te veo desde 2017. Yo nunca he dicho que me he mudado. Yo siempre he sido honesto con ustedes aquí en YouTube. Yo estimado, no me escondo de mi vida. No migras a la Johnny cara con calor. Ojalá, ni cara con calor. Ojo, boca, ojo, Leo, trébol. Gracias por las rosas. Las rositas. Ojalá pudieran. Aunque bueno, Nueva York la verdad no me hace tanta ilusión, No, sí, exacto. El que se mudó fue mi hermano. Él se cambió de ciudad, pero por su chamba. Porque tiene un trabajo que lo mandaron para otro lado. Y bueno, dentro de lo que cabe le va mejor. Gaming, el mod para hacer los easter eggs en solo... ¿qué saca en los mapas? No, nada más cambia los pasos que son obligatorios de cuatro personas. Es por eso. Gaming, el creador del bullying. ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Me gusta mantener una mano libre. Migra a Perukistán, Gaming. ¿Me invitas? Me gusta. O a Perú York. Defínete. ¡Oye, ya! A ver, gente. Voy a tener que sacrificar a la Mardo porque no me quiere dar la paralizadora. La paralizadora. El Gaming Channel es racista. ¡Ey! ¡Ay! ¿Qué pasó, pues? ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice ahora para que digan esas cosas feas? ¿El super easter egg? Bueno, primero hay que hacer el easter egg, ¿no? ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡José Dash! Gaming, te ves a los 50 jugando con zombies. O sea, me veo a los 50 siendo gamer, sí. Mi tío tiene 56, sí, 56, sigue jugando y juega Elden Ring, por ejemplo. De hecho, a través de mi mamá me dijo que estás hypeado por el DLC. Pero lo que sí es que seguro voy a perder algunas habilidades, ¿no? Ahorita soy un pro player, pero en un futuro me volveré más manquito. ¡Mister X! Gracias por otra donación, hermano. El arco no le hacía daño, tampoco el inicial mejor. ¡Hala! Ese bug no me había tocado nunca, pa. ¿Algún consejo para el próximo intento? Para alguien manquito. Intenta hacer el destapacaños, Mr. X. ¡Cuidado con la luz! ¡Toma! ¿Ya vieron? Ahí está. Eso es lo que necesitábamos nada más. Intenta el destapacaños. A ver si te funciona ya. Y listo. Porque el destapacaños durante un minuto puedes reventar los panzers de un golpe. Eso sí, tienes que matar primero un panzer normal, con otra arma.
retirar. Enzo, Gaming, no estés triste por la casita. Ojalá puedas encontrar una casita nueva y que te caigas ahora en la partida. ¡Ey! ¿Por qué lo de caer, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, bro? Gracias. Gracias, bro. Tu mamá ya sabe que no le puedes poner pausa a un juego en línea. Sí, ya entendió. Pero es que a mí sí me gritaba todo el tiempo, Y decía, ¿pero para qué están los microondas entonces? No, y me insultaba después, no, terrible. Terrible, terrible. Una vez sí le contesté así. ¿Y entonces para qué coño están los microondas? Pero se me salió, ¿no? No era mi intención. No era mi intención decirlo de esa manera. Y bueno, digamos que me llevé un chancletazo. Hola, Fer, ¿cómo estás? Tururú, le deseo. Y aparte creo que tenía como 15 cuando le dije eso. 15 o 16. Tururú. Hola, Somber, un saludo. No, porque es que me dijo, la comida se va a enfriar. Entonces le dije, ¿entonces para qué coño están los microondas? Le dije, terrible. Terrible. Cuidado, 12 veces. Hola, Gaming, ¿cuándo un reto al pacaponche en Buried? Bueno, un par de veces lo he hecho, pa. ¿Seguro tenías 25 cuando dijiste eso? No, porque lo dije en la época de World War. Así que no. No podía tener 25. Epa, gente, ¿le metemos nitro ya, no? ¿O qué pedo, güey? A ver, si ustedes son muy somber, ¿cuál es el primer paso? ¡Mister X! Gracias por renovar el miembro. Te quiero, hermano. ¡Cuidado con la luz! ¡Te quiero! Con la luz. No saben cuál es el primer Gaming paso, ¿verdad? Te ves a los 50 jugando COD Zombies. Ojalá, men. Ojalá pueda seguir. Pero también ojalá que cuando sea esa época tengamos grandes juegos de zombies y no sigas jugando Black Ops 2 Pueblo Reto del Pacapunch. Esa es la cosa que me da miedo. Las esferas. Ya, te lo sapié, ¿no, Freddy? Suerte, bebé. Cuídate, la Lisa. El arco no le hacía daño, tampoco la inicial mejorada, e incluso llevaba automedicación. ¿Algún consejo para el próximo intento para alguien manquito? Sí, me lo compré, Doom. Me lo compré en Xbox, güey, para jugarlo antes, porque sabes que puedes cambiar la región a Nueva Zelanda, ¿no? Pero no sirve el modo creación. Me quiero bajar Brock Lesnar, que está baneado, pero se peta el juego, men. El primer paso es buscar a la repartidora. Uy, los intensos le dicen ustedes, Dios mío, cásense con la repartidora ya, por favor. Propónganle matrimonio de una vez. Ahí está. ¿Y tú, Jürgen, qué tal, bro? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con el 2K? Hola, Tiaguinho. Tiaguinho. Bueno, es que Doom, para lo que yo lo juego, bro, que yo normalmente soy como, digamos, un manager en el modo universo, está divertido, ven. Pero bueno, no sé. A mí me gustan casi todos y dicen que es muy bueno. Las críticas lo ponen en un pedestal WWE. Como que es brutal. ¡Hey, Rafaelito! ¡Gracias, pa! ¡Gracias, Rafita! Te hola, quiero. Gaming. ¡Ay, cuando Dios! Un reto de Pop Punch en Buried. Reto del Pac-a-Punch, pronto. Epa, gente. ¿Se acuerdan que en este easter egg tenemos que hacer lo de las palancas? Ah, ¿la quién me va a ayudar, güey? No. Te respondí por Twitter. Brian, qué pesado, Qué pesado recomendando un mapa de 2015. Está muy feo ese mapa, Brian. Ya lo vi, el Rise ese de World War. O sea, quizás en esa época estaba chido, pero hoy en día no. Sí, exacto. Doom, un rey Rumble con suscriptores. Hola, Andrex. Voy a recoger la NAFCAR de una vez. Listo. Para, eso es para el super. No, no, no. Me quitó la nota. La nota, güey. Ok, chicos, ya hicimos todo, ¿no? Le pegamos bien a las bolitas. ¿Sí sonó la bola o no? Aguanta. Vaya, ¿vieron lo que hice? Uy, ¿sí sonó la...? Sí, 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 sí. Ahí está la linterna ya. Me maté. ¡Vamos! ¡Brutal! ¿Y adivinen qué hay que hacer ahora? Matar brujas. Matar brujas con la linterna. Un perk. Es para mí. ¿Se te había bugueado YouTube y eso? Danielito Sandoval, ¿cómo estás? Es el Pema Perk de caída. Creo que lo tengo, Flopper me lo dio ahorita, ¿no? Hola, Sony. ¿A quién le encanta Buried, papus? A mí sí. Yo levanto la mano. Está. Otro. ¿Neta? ¿Otro? ¡Uy! ¡Ya! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ya lo hicimos! ¡Ya se cargó el farol!
Ah, bueno. Mister X, bueno, procederé a jugar Need for Speed con el mejor sombrero de fondo. Por cierto, recuerdo que el primer top que me criticabas a Transy tenías 11 y tenía 11 años. Ah, tú tenías 11. Sí, sí, es que yo... Transy no te voy a decir que hoy en día me parece bueno, ¿no? Sigue siendo un mapa horrible, pero no es el peor. La verdad, Day Race me parece peor y todos los mapas de Vanguard son mucho más asquerosos, la verdad. Hay que decirlo también. Pero mucho más, muchísimo más. De Ranfan me da pesadillas cuando lo recuerdo. Nos vamos. Nos vamos. Vámonos por acá. Sí, señor. Y ahora lo que tenemos que hacer, gente, con esa linterna cargada la vamos a poner acá. ¿Entienden o no entienden? Y se viene el paso del código. Ok. Pele en el oído. El código sería Bone... Longer... Consumption. Bond Longer Consumption. Bond Longer Consumption. Bone Longer Consumption. A ver. Bone Longer Consumption. Tengo que comprar los galvanocles. Vámonos. Bond Longer Consumption. Ese es el paso para pegarle a los tableritos de acá. Se puede con el Bowie igual, güey, ¿no? Sí. Creo que sí se puede. Vamos a darle con este de una vez, entonces. A ver. No. Ese no es. Bone Longer. Longer. Bueno, procederé a jugar Need for Speed con el mejor sombrero de fondo. Por cierto, recuerdo que el primer top que vi criticabas a Transit y tenía 11 años. 11 añitos, ¿ah? ¿Eh? ¿Hace cuánto fue eso? Bueno, eso fue hace 6 años ya. ¡Qué barbaridad! Ground. Ground. Este Bone está aquí, ¿no? Sí, está bien porque se escucha. Se quedó prendido. A Bond Longer. Longer. Zigzag, zigzag. Zigzag, zigzag, zigzag. Vámonos. Espero no fallar este paso porque está un poco lejos. Un poco lejos la combinación. ¿Dónde estaba el otro, güey? Estaba el otro, güey. Pam, param, param. Aquí está. ¿Se escucha? Sí. Y Consumption sería el último. Zombie está sobrevalorado. Te voy a pegar, eh. Bueno, la verdad no creo, man. No creo, man. Bien. ¡Uy! Ahí está. ¿Era por acá? Sí, ¿verdad? Probablemente es mejor contar en lo que es realidad. Te entristecería. ¡Fallé! ¡Fallé! Pero... ¡Ay! Rafael, llevan 9 años desde que te veo, te deseo suerte. Rafita, te quiero. Pero, güey, me cambió el camino. ¿Qué pedo? Así no era antes. O sea, me agarró fuera de juego, ¿eh? Yo pensé que siempre hacía el mismo recorrido. ¡Ay, Dios! Bueno, cara de payaso en el chat, por favor, ¿eh? ¿Qué manquito? Ya ves. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me cambió el orden, güey. Oye, me tengo que ir. Pero, ¿cómo le...? Cuídate, Eduardo, te quiero. ¿Cómo le llego ahí rápido, pe? Porque creo que me va a tocar el mismo camino ahora. ¿Cómo que ya te dio sueño? No te puedes ir del directo, pa. No te puedes ir ahorita. No seas malo. No seas perrito malvado. Bone. Longer. Longer. Tengo 12 años y voy a cumplir 13. ¿A poco? Pensé que eras mayor. Por tu foto pensé que eras mayor. Nos vamos. Saludos. Por acá. No. Por acá. Where's Longer? Aquí. Listo. Un saludo para Henry. Y Consumption. Chicos, chicos, está aquí. Te mato. Claro, es que esto depende de los carteles, pa. Qué feo. La manera en que le llegas es por acá, ¿no? Claro. Rafita, ¿cómo estás, hermanito? Por acá. Voy bien.
¡Ay! Pero... ¿Pero cómo se hace, pues? No te lo puedo... No sé cómo se hace. ¿Por dónde es, pues? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pedo? Enzo, Gemi, la otra vez fui a psicólogo y me diagnosticó estar loco por vos. ¡Uy! Ay, qué bonito, te quiero, pa. Por los túneles de arriba. Me falta algo. Ya van 9 años desde que te veo suerte en L.E. No puede ser, ¿Qué rayos? Deja el bone al final. Pero no hay que pegarle en el... No hay que pegarle en el orden, pues. A ver... ¡No way! Aguanta. Aguanta. Le puedes pegar en el orden que tú quieras. Mentira. Oye, ¿de verdad murió Akira Toriyama? ¿Se murió Akira Toriyama de verdad? Oye, no bromen con eso, No bromen con eso, pa. Ten, te mando lo que me queda. Así suerte y puede, bonita, mira. Noche. Ok, sí se puede, güey. Bueno, sí se puede, pero ya lo fallé otra vez. A ver. Güey, ¿sí se murió o no? El que bromeé con eso le pegamos. José, gracias por la tacita. Sacaron comunicado de Dragon Ball Group. ¡Es verdad! ¡No! Loco, acaba de fallecer el creador de Dragon Ball. No puede ser. No puede ser. Luego comencé a ver tus streams y acá estoy. Siempre quise estar en los directos con subs, pero no tenía consola o PC. Me encantaría alguna vez poder. Te quiero, pa. Te quiero, Mr. X. Te quiero mucho, bro. ¿Es fake o no? A ver, ¿cuál dejo de último consumption? No. Mentira. Vamos a probar otra vez. Es fake. Por favor, investiga. Pues es que, ¿cómo investigo yo si estoy en directo? Se supone que confío en ustedes. Se supone que ustedes son mi fuente, güey. Es fake. Bueno. A ver. ¡Cuidado con la luz! Ah, mira, aquí estaba, Mira dónde está la perrita malvada. Ok, ahora sí la voy a agarrar. ¡Sucia! Disculpen, perdí mucho tiempo en esta tontería. Entonces tengo que buscar más chatarra. Vamos. Ustedes no hubieran podido. Corre. ¿Qué? Esta cosa me está troleando, ¡Ah, ya llegó! ¡Llegó! ¡Lo hicimos! ¡Vamos, gente! ¡Lo hicimos! ¡Adivinen qué toca ahora! ¡Adivinen! ¿Saben o no saben? Viene el paso más top. Pero creo que me tenía que haber agachado, ¿no? Ok, olvídelo, no lo hice bien. Me tenía que haber agachado. Según Wikipedia... No, pero... no crean en Wikipedia. No crean lo que pone Wikipedia porque eso no es una fuente confiable, ¿ok? Wikipedia no. ¡Ah, no! ¡Esperen! ¡Esperen, ya va! Antes hay que matar zombies de estos, ¿no? Sí. Claro. No estaba todo todavía. Hay que matar, güey. Hola, Antonio King. Bienvenido. Saludos para todos, Los quiero mucho. ¿Qué me salté un paso del easter egg? Es que como perdí tanto tiempo con el otro, debe ser que me puse ya bien nervioso. Es lo que me suele pasar. ¿Saben por qué? Porque soy manquito. Ven para acá, hijo. Ven para acá, necesitamos una munición urgente. ¡Urgente! Sí, hay que matar 5 zombies, güey, en esta zona, ¿ok? Una vez que llegas aquí, matar 5 zombies para que se cargue. Y después le ponemos la bomba de tiempo, no era todavía. Eso es lo que me faltaba, ya decía yo, qué raro. Oye, qué raro. Algo faltaba por ahí.
dun, dun, dun. Vamos. Vamos. Disculpen. Ya estamos. Tomás, gracias por la rosa. Nadie le gusta los te quiero, Tommy. Tommy. Después de tanta emoción. Ahora sí. Perfecto. Busca el interruptor. Bueno, podemos hacer el truquito. Espérame. Espérame. ¿Y los chicles? ¿Qué tal? Vamos a... Sí falleció. Descansa en paz Akira Toriyama, de verdad. Un crack de cracks. Un héroe. Pedazo de crack, bro. ¿Me mete para acá? ¿Todo lo malo pasa el 8 de marzo? ¿Y cuántos años tenía Akira? Ya tenía 70. Qué sad, man. Qué sad. Vaya, aún sigue aquí. Esperaba que hubiera sido. Qué sad, 68 años. Diablo, man. Diablo. Pero bueno, lo que creo que puede estar orgulloso su familia al menos. Dejó un legado impresionante. El mejor legado de cualquier anime. Dejó el mejor legado de la historia. Alex, bienvenido, ¿cómo estás? La carga laboral lo mató. No, ¿tú crees? No, creo que sea eso. Ah, pero ya está enfermo. Ya anda enfermito. Para diablo. Hola, Eduardo. Toma, después revisamos de todas maneras bien. ¿Dónde puedo poner los galvanocles, fue? Aquí arriba. Voy a comprar los galvanocles. Vente para acá. Vente para acá. Ánimo, ánimo, ánimo que sí se puede. ¡Ánimo que sí se puede! ¿Cómo que nos dejó a Bulma, Dios? ¿Cómo que nos dejó a Bulma, papu? Dale, chicos, vamos a hacer un pequeño truquito aquí con el mago Leroy. Con el maguito este sapito. Tururú, tururú, tururú. Mi mapa favorito, gracias por jugarlo. Hola, Chito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo fino? Gracias por acompañar, papu. Te quiero. Te quiero, pa. A lo mejor les doy una lamita. Te quiero, pa. Solo por el sabor. Te tengo una pregunta. ¿Puedes hacer el depósito de la hora de alegría, Poppy Playtime? No entendí a qué te refieres. ¿Qué acabas de decir, papu? ¿Qué significa lo que acabas de decir, hermano? No entiendo nada. No, estoy jugando en original, porque en fácil no puedes hacer los easter eggs. Ten cuidado con lo que comes, amigo. Tururú. Créeme, lo sé. Vamos. ¡Boo! Necesitábamos era un Max Ammo. Max Ammo. Bolosinas, hey, rápido. Caramelos, genial. Leroy, vente para acá, hijo. Vente para acá, rey. Creo que ya esto va a desaparecer de todas maneras, así que vamos a invocar otro potenciador. Quita Leroy. El papu de papus, Leroy. Paso de ronda, si no, no hay problema. Esto, ¿verdad? A ver, ¿qué hay? Eres un grande, Leroy. Eres un grande. Antonio Kings, buenas noches a todos. Un abrazo fuerte, Antonio. Bienvenido, hermano. Un abrazo fuerte para ti. Te quiero mucho. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Vamos a viajar al pasado en este momento. Para buscar una palanca. La ronda infinito. Bienvenido a tu futuro. Apresúrate y encuentra el interruptor. No, ese no es. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Ah. Mira, aquí hay uno, ¿eh? ¿Aún no está acabado? Dime que está aquí. No. También puede salir por acá. Él. ¡Corre! Recuerden que durante la ronda infinita no pueden matar zombies, ¿eh? Se les olvide ese detalle. Importantísimo. Por acá. Buenas noches a todos. Un abrazo fuerte, gaming, cara sonriente. Te quiero, pa. ¡Ya lo tenemos! ¡Ya tenemos la palanca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡King Eric! 600 personas y 300 likes, regáñalo. Chicos, no puede ser. Revienten ese botón de likes. ¡Qué gacho, güey! Listo. Revienten ese botón de likes. ¡Reviéntenlo! Bien, lo hicimos. ¡Reviéntenlo!
¿Y ahora? Bueno, chicos, ahora se viene el momento anotar. Momento talacha. Lo que vamos a tener que hacer es prueba y error porque estamos jugando en solo. Nosotros lo decidimos. Ni modo. Ahora nos aguantamos. Miren para acá. Uy. Richtofen quiere conmigo. Cruza el laberinto. Voy para allá, Eduardo. Voy para allá, hermano. ¿Tan rápido hay morada? Sí, pero tengo que hablar con mis padres primero, ¿ok? Entonces, si hago morada, me va a tardar un poquito, como 15 minutos. Por ahí. ¿No hay problema, chicos? Admitan que no hay problema, admítanlo, admítanlo. Estoy gritando mucho. Disculpen, corazón. Disculpen. Mi mamá dice que no hagas caso a señores que no conozco hoy. Sorry. Ok, primera palanca, a ver. Marco 600 Roblero. 600 like gaining, regáñalos. A ver. Azul 1, chicos. Dale. Azul la pusimos en el 1. Marco Roblero, gracias por la donación, hermano. Te quiero mucho, pa. Te quiero muchísimo, muchísimo, bro. Buenas noches, patrón. Hace tiempo que no donaba, pero siempre ando activo en los directos. Te quiero, pa. Y una disculpa por llegar tarde, no te preocupes. Ok, gente, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Miren, aquí tenemos otro color, el verde. Verde, vamos a decir que verde es 2. Y ahora, tenemos la suerte de tener 2 aquí. Amarillo 3 o rojo 3. ¿Qué dicen? Amarillo 3 o rojo 3. Si echa chispitas quiere decir que está correcto. Espera, voy a hacer algo, voy a pausar la música, ¿ok? Un momento. Para escuchar. Amarillo. Ok. Amarillo 3 y rojo 4. Ok, 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 ok. Amarillo ya sabemos que es 3. ¿Ok? ¿Cuántas veces lo vas a decir, gaming? Qué pesado. Ya sabemos que amarillo está bien. Vamos. Y sabemos que el rojo no puede ser 4. ¿Ok? Sabemos que el rojo no puede ser 4. Ahora tenemos que reiniciar el laberinto. Y el rojo es diferente. Buenas noches, patrón. Hacía tiempo que no donaba, pero siempre ando activo en los directos. Listo. Y una disculpa a los por llegar tarde. No te disculpes, pa. No te disculpes, querido. Te quiero. Por aquí no puedo salir, ¿verdad? Ah, no tengo conectada la fuente, güey. Qué pesado. Conecta la fuente, papu. Pato loco. Sí, no, Ismael, ya vimos lo de Akira, por desgracia, ya vimos lo de Akira Toriyama, ¿eh? Ya lo comentamos ahorita. Está feo, la verdad. Descansa en paz el Akira, el padre de Dragon Ball, las horas y horas de diversión que nos dio. Ese National Totem de Isendrak, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Vámonos. ¡Beverish! Ahí está, reiniciamos el laberinto. Entonces, rojo, chicos, el color rojo debe ser 1 o 2. Eso es lo que sabemos. El rojo es 1 o 2. ¿Qué pasó con Akira? Falleció, pa. Falleció. Vamos a hacer esto rapidito. Rapidito, rapidito. Bueno, según el chat, No he visto otra información. Saludos a Manolo Hernández. Pero lo puso Jürgen también y confío en Jürgen. Rojo, azul, amarillo, verde. Rojo, azul, amarillo, verde. Podría ser. Podría ser. Aguanta. Un polter. Poltergeist. Mira, aquí está azul, güey. Rojos. Vamos a dejar azul de segundo entonces. Te vamos a hacer caso. Ah, mira, me tocó el mismo orden, ¿no? Rojo de primero. Vamos a probar rojo, azul, amarillo, verde. 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 Ouch. Ah, no, ya no fue el mismo. ¿Este cuál es? Amarillo. Y ahora para encontrar el verde. Rojo, azul, amarillo, verde. Rojo, azul, amarillo, verde. Mr. X, te dedico una Win McLaren. Ah, oh, mira, qué grande. Grande, Mr. X. Yo, la verdad, los juegos de carritos, men, nunca me engancharon. Nunca pude. Rojo, azul, amarillo, verde. Rojo, azul, amarillo, verde. ¿Dónde estarás, interruptor? Interruptor. No te veo.
Rojo, azul, amarillo, verde. Rojo, azul, amarillo, verde. Rojo, azul, amarillo, verde. Rojo, azul, amarillo, verde. Let's go. Y la música. Sin música me siento triste. Triste. Ouch. Ah, creo que está por aquí el otro. ¿No? No, mentira. Azul, amarillo. Estoy ciego. ¿Dónde es, pues? Acá. Te dedico acá. Una win en un McLaren P1, cara muy sonriente. Está bien. Ok. Ya sabemos que el verde no es 4. Entonces el azul es el 4. Ya sabemos que el amarillo. Ah, bueno, ya lo tenemos, pa. Ya lo tenemos, chicos. Ya sabemos que el amarillo es el 3 y el azul es el 4. Entiendo. O sea, estamos presionando unas palancas en orden y es prueba y error hasta conseguir las que echen chispitas. Y ya sabes que están bien. Correcto, correcto. Podemos probar entonces verde, rojo, amarillo, azul. Ajá. O si no, es rojo, verde y ya. Verde, rojo, amarillo, azul. Verde, rojo, amarillo, azul. Verde, rojo, amarillo, azul. Y este es el último paso, ¿eh? Después el tiro al blanco y listo. Dime, no es broma, que te llama muerto la puta madre el infante. Sí, sí, ya me dijeron. Qué lamentable, bro. Que descanse en paz el gran Akira Toriyama. Y como dije, su recuerdo quedará por toda la historia, ¿eh? Su obra no se comparará con nada. Ahora la pregunta es, Akira estaba trabajando en Dragon Ball Super, ¿no? O sea, yo lo único que pido, güey, si van a seguir sacando tomos de Dragon Ball Super, que respeten la memoria de Akira, ¿eh? Que no vayan a querer hacer una vaina rara como hicieron con GT, no. O si no, que lo cancelen, así, por respeto. Pero que no vaya a querer inventar locuras que él no hubiera querido. Así de fácil. Así de fácil, pa. Tururú. Y aparte él también fue el creador de Dragon Quest. O ese no. Epa, ¿qué combinación probamos ahora, güey? Parece un buen lugar. Azul 1. Una emboscada. Verde, rojo, amarillo, azul. Verde, rojo, amarillo, azul. Bueno, te voy a hacer caso, ¿ok? ¿Por qué me están tocando las combinaciones iguales todo el tiempo? Verde. Verde, rojo. Ah, bueno, están cerca de todas maneras. Ojalá que esta sea, por favor. Verde, rojo. No, me pasé. Me pasé de maraca. Está verde, rojo, amarillo. Y el azul. Mis muchachos, estaría aquí. A ver si está bien. Ah. Ah. Es rojo, verde, amarillo, azul. ¿Ok? Rojo, verde, amarillo, azul era. Rojo, verde, amarillo, azul. Rojo, verde, amarillo, azul. Esa era la correcta. Y ahora sí sabemos cuál es ya. Bueno, al menos la desciframos. Al menos. Rojo, verde, amarillo, azul. Rojo, verde, amarillo, azul. ¿Qué pasó con Guidos en Modern Warfare 3? Pues no sepa. De hecho, ya no van a meter ni nuevos perks ni nuevos enemigos, imagínate. Y armas especiales está en los archivos del juego la Venom, que podría regresar. La Venom de Call of Duty Ghost y de Infinite Warfare. Sí sacó chispa, ¿no? Sí, se escuchó además. Si lees en TikTok, sí, pa. Sí, sí, sí. Trato de leer todo, ¿sabes? Eso es lo bonito de los directos, interactuar con ustedes, porque si no, fuera un monólogo nada más. Ustedes son parte de la transmisión. ¿Qué onda, Adrián? Hola, Paul. Uy, uy. Cucurru, cucu, paloma. Saludos para Paul. Paul, Paul, Paul. Te dijimos que era rojo, pero azul siempre me sale aquí de primera. ¿Sí era rojo, no, güey? Sí, sí, rojo, verde. Rojo, verde, rojo, verde. Me está por acá. Verde. Ah, mira, están todas aquí amontonadas. Rojo. Ouch. Rojo, verde. Amarillo. Rojo, verde, amarillo, azul. Rojo, verde, amarillo, azul. Rojo, verde, amarillo, azul. ¡Les dures! ¡Les dures! Confirmado que ya está bien aquí. Confirmado. ¿Y qué pasó? Y bórralo. ¡Ah, cuidado!
Cuidado, tardó un poquito. Le quiso meter suspenso. Cuidado. Gigi, ahí estamos. ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Se viene el final! ¡Se viene el final del easter egg! Y bueno, no sé si por suerte o por desgracia, pero el paso final con el mod es papayeta. Llévate todos tus conocidos a la fuente, dijo. Bien. Voy a quedarme callado cuando completemos el super easter egg para escucharlo. O bueno, el easter egg. Para completar aquí todos los diálogos, todo eso. Pedir un deseo. Vamos. Albert falleció en el anime. Ya lo sé, Albert falleció en el anime, pa. Sí está feo eso. Al menos vamos a intentar pegarle, ¿no? Pam, param, pam, pam, param. Ojo. Ojo, le estoy pegando a todas. Admítanlo. Literal, la paralizadora es para los manquitos como yo, ¿eh? Cuando le dé con los papus, pido paralizadora yo. Mira. Bueno, esa creo que no le está pegando, ¿eh? Ahí está. Bien. ¡No me pegues! Bien. ¡Vamos! Güey, le pegué a todas. Le pegué a todas, güey. Vamos. Super. No, perdón, easter egg. Todavía no está el super easter egg, eh. Easter egg. Completado. Sí. Sí. Vamos. Y ahora, muchachos, para el super easter egg, tenemos que irnos a Transit. Sí, señor. Vámonos para Transit. Pam, 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 pam. Revienten el botón de likes, Reviéntenlo. Te queremos, yo también te quiero, César. GG's. Quiero GG's en el chat como para tirar para el techo. ¿Ok? GG's. GG's. Hoy falleció el anime llorando Papu Gaming Cigarrillo. Te quiero, Akira Toriyama. A ver. Entonces ahora, básicamente lo que tenemos que hacer en este momento es prender las torres de todos los mapas anteriores. Por eso es que tenemos que regresar a Transit. Entonces yo agarré una tarjeta ahí en Buried que tengo que poner en Transit. La tarjeta que agarras en Transit tienes que ponerla en Die Rise. ¿Por qué falleció el anime, Roman? Porque falleció Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, bro. Akira Toriyama. Voy a revisarlo aquí en Twitter, güey. A ver. Está más oscuro que el ombligo de un necrófago. Estoy actualizando Twitter, a ver qué dice. Ay, Dios, ya va, se me ha olvidado que... Ay, tenemos que irnos caminando, qué miedo. Wey, Twitter desde que lo compró el pesado del Elon Musk ha ido a debacle. Daniel Alejandro Martir. Uy. Daniel Alejandro, ¿qué acabas de decir, por favor, ¿Qué acabas de decir sin vergüenza, Habla bien. Habla bien que hay niños aquí, ¿oíste? Ridículo. Eres un ridi. Me mataron. Uy. Ay. Ay. No, no, no. No, no, no. Quick. Quick para los papus. Bien. Vamos. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bueno, tenemos que irnos al maizal. Me voy caminando por acá más fácil. Porque tienes la voz tan sensual. Gracias, corazón. Twitter es puro no por, es verdad. Hola, Twitter sí está muy feo últimamente. No, y no solamente eso, sino que Twitter ahorita está lleno... Bueno, X, ¿no? X está lleno ahora de puras publicaciones que los comentarios no tienen nada que ver con lo que es la publicación. Porque como todo el mundo lo que quiere es monetizar, ponen comentarios random para que tengan visitas. ¡Vamos! Los quiero, chicos, ¿eh? Los quiero mucho. Vamos. ¡Cuidado con la luz! ¡Con la luz! ¡Qué rico aprietas, gaming! Dios mío. Y ya va, espera. Ahí está. Un momento. Un momentito, Se me quedó pegado el directo. A ver, comenten, YouTube. YouTube, ¿están vivos? Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué no veo los de YouTube? Ya, ya los veo, perdón. Ya los veo, ya, tranquilos. ¿Qué le respondo? Tranquilo. Ahora sí, ahora sí. Se me había quedado pegado en la PC y pensé que estaba muerto. ¡No! ¡No! No voy a poder pasar la lava.
Me voy a caer. ¡Hala! ¡Qué rápido que soy, Dios! ¡Qué rápido soy, Dios! Seguimos firmes, te quiero. Los quiero a todos. ¿Y dónde están los de TikTok? Gracias por la rosita, Hunt. Gracias. Una rosa, una rosa. ¿Dónde está la gente de TikTok? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Va a haber morada, patrón? Creo que sí, Hex. Creo. Quita la neblina. Tranquilo. No, es que si la quito, tengo miedo de que se pete. ¡Juan Esteban! ¿Malas noticias? Sí, Juan Esteban, sí, 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 bro. Sí lo vimos. Sí lo vimos que falleció. Lo hemos estado comentando todo el directo, man. El grande. El héroe. Akira. Y Alex García, Twitter ahora X ya no es lo que era antes. Sí, ya cambió demasiado. Pareciera que el nuevo dueño lo que quiere es tirar la plataforma, ¿eh? ¿Ven esa torre que está echando Gaming chispita? Malas noticias, murió Akira Toriyama. Te quiero, Akira. Te querremos para siempre. Akira Toriyama. Toriyama. Sí. No, si muero no pierdo el easter egg. No, 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 obviamente no. Twitter ahora X ya no es lo que era antes. O sea, el juego tampoco te penaliza de esa manera, pa. Lo que pasa es que me vine por el sitio más lejos, ¿no? Santi, antes mirabas full mi canal. ¿Y qué pasó, Santi? Ya no me quieres. Dime la verdad. Dime la verdad. El nuevo dueño lo que quiere es armar salseo. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias, querido. Te quiero. ¿No te gusta jugar sin fog? No, no es que me gusta. Tampoco así. Porque de hecho yo hace tiempo jugué con un mod que quitaba la neblina, pero también quitaba los Denizen. ¡Ya! ¿Qué mapa tan pesado, pa? Muy bien. Hola, Lick. Sí, siempre lo vamos a querer a Akira. Vámonos por acá. No, yo sé, yo de hecho hice un corto de cómo quitar la neblina. De hecho, el gaming hizo un corto de eso. Un poquito de todo, gracias por las rosas. Una rosa, una rosa, una rosa. ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Llegamos! Pedrito, me electrocutaste. Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito, me electrocutaste. Vámonos por acá. El nuevo dueño lo que quiere es armar salseo. ¡Llegamos! Aquí está. Entonces ahora venimos para la torre y le vamos a poner la tarjeta. Toma. 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 Por acá, por acá, por acá. Dios mío, cómo me pierdo feo aquí, ¿eh? Ya está bien. Mira toda la vuelta que di, por Dios. Llegué. Hemos llegado. Aquí está. Listo, la tarjeta ha sido aceptada correctamente. Entonces ahora tenemos que reiniciar otra vez y recoger la tarjeta que está en el inicio del mapa. Juan Esteban, llevo viéndote desde hace 3 años, pero no podía donar. Te quiero, pa. Llevo viéndote hace 3 años, pero no podía donar. Te quiero, bro. Soy nuevo en los directos, pero siempre veo tus videos. Gente, mañana pilas con el video que voy a subir de Minecraft. Custom Zombies. El mejor custom de la historia. Muy bien. Entonces, ahora. Atención. Atención. Vamos a recoger la tarjeta de Transit y nos vamos a ir para Dairise a ponerla ahí. Es todo un viaje. Toda una odisea. Y luego había gente que me decía que el super easter egg de este juego es peor que el de Cold War. Por favor, hay que ser sinvergüenza. Hay que ser sinvergüenza. El de Cold War con el arma muralla es mejor. No, este tiene lore. Lore, ¿entiendes? Lore. Ese es mejor. El de Cold War. Arma morada. No. Nel. Hey, gaming, pero la amistad de TikTok está en live en TikTok. ¿Está yo, Mari, en live? ¿Qué tal, Lush? ¡Giancarlito! Empieza en Twitch con Chipichapa. No puedo dormir. ¡No! ¡Giancarlo! Te quiero, pa. ¡Te quiero! Sí, estoy haciendo el lado del Eduardo. Entonces, ¿ahora vámonos a dónde, chicos? A Dairise. Miren, ya está prendida ahí. Ah, qué top. Dios. Dios. Esto es demasiado para mí. Pam, pararán. Nos quedamos sin anime de Dragon Ball. No, pero eso qué. Tenemos Dragon Ball Z para siempre. Que será lo más épico que hay. Porque Dragon Ball Super nunca, nunca estuvo a la altura. A ver, voy a revisar. Ah, no, sí, sí, ya lo confirman muchos medios. Falleció Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, a los 68 años.
Quiero llorar. Vamos a darle energía a este. Quiero llorar. Para poder ver lo que estamos haciendo. Descanse en paz ese gran papu. Ese gran papu, papu, papu. Papu, papu. Vámonos. Vámonos. Ok. Los campos de energía. Retiramos la Anita. ¡Cuidado con la luz! Ya está. ¡Cuidado con la luz! Fuga, gente, fuga, fuga. Empieza en Twitch con Chippy Chapa. No puedo dormir. Chippy Chapa. El más tardado, güey, va a ser el de Buried, ¿eh? ¿En serio? Porque en Buried. Espera, va a comprar Uber. Porque en Buried sí tenemos que hacer unas cuantas cosas para regresar a poner la tarjeta. Qué pereza, qué pereza. De verdad. Hola, señorito Memero XD, ¿cómo me le va? ¿Cómo está usted? Cuénteme. Si vas a hacer el de Buried, lo estoy haciendo. O sea, esto es parte de Buried, pa. Parte de Buried. Ya completamos el easter egg y ahora estamos con el super easter egg. Super easter egg, easter egg. Miren, 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 miren. Venimos por acá. Ponemos aquí la NAF card. Y tenemos que recoger la de Dayrise, que de hecho se encuentra por aquí de pasada. Me imagino que esto lo pensaron bien, ¿no? Cuando hicieron el mapita. De ponerte la cómoda. Los vamos. Los vamos. Aquí está. Hemos llegado, chicos. Listo, ¿ves? ¡Uy, ya está! ¡Pa' Buried! Vamos pa' Buried. Estoy emocionado, ¿eh? ¡Qué friki soy de zombies, Dios! ¿Cómo te emociona esto? ¡Fanboy Fox! ¿Qué onda, perro? ¿Ya le dijiste a tus padres que eres gay? ¡Ya quisieras, perrito malvado! ¡Ya quisieras! Ahora la pregunta que yo te hago, Fanboy, es... Fanboy, ¿ya le dijiste a tus padres? No que eres gay, sino que eres Fanboy. ¿Ya le dijiste eso? Porque de debe hecho, ser una plática a ti, muy dura, hacer ¿eh? Muchos easter egg. Te quiero, pa. Te quiero. A ver, ¿esa quién lo dijo? Muchas gracias, Juan Esteban. Te quiero mucho. Imagínate decirle a tus padres, papá, soy gay. Te dice, no, perfecto. Pero después, y Fanboy. ¡Terrible! ¡Terrible! Doblete. Ok, vámonos ahora a Buried. Buried. Tun, 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 tun. Vámonos por acá. Nashe. Hola, bro, te quiero mucho. ¿Qué tal, 04? Fernandito Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gimme ignoró mis flores. Perdón, hermano. Perdón. Perdón, perdón. Te quiero. Hola, sé que. Transi es mejor que Mor. ¿Eso qué? Me gusta mi prima. Ay, Dios. No, no leí Luna de Plutón. Lo admito. ¡Ey, no, 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 no! No, ya va, es que hay que jugar como Samuel, ¿no? Esperen. Ya va, chicos, es que hay que jugar como Samuel. Si no, no rifa. Si no, no rifa, güey. Samuel, Samuel. ¿Y qué tal el libro ese, Hex? El libro del Dross. Está bueno. Si era una obra literaria. Fueron una mamada. Rambo, gracias por tu corazón. Te quiero. Te quiero, pa. Te quiero, pa. No. Neil. Ya sé, chico. ¿Por qué cambias de mapa? Porque, Julio, para hacer lo que se llama Super Easter Egg, tienes que ir a Transida y Rice y después regresas a Buried. O sea, es como una misión, pues. Tienes que poner unas tarjeticas. ¿Cómo se pueden desbloquear los mapas sin comprarlos entre 60? Tienes que comprarlos, pa. Esa es la única manera. Martin. Deja de reiniciar, gaming, que me da ansiedad. Me da ansiedad. Por favor. Pam, param, pam. Chicos, del 1 al 10, ¿qué tan guapo soy? Por favor. Cuidado con lo que dicen, ¿eh? Cuidado con su respuesta. Pam, param, pam. Pam, param, pam. ¿Ya? No, no me toca el personaje. ¡20! ¡Gracias, pa! ¡Qué grande! Hay uno que pone números infinitos y todo. ¡Qué grandes son, chicos! Menos de dos. ¡Uy! ¡Listo, ya! ¡Ya me tocó! ¡Ya me tocó, gente! Para ver un agujero. ¡Vamos! En la tierra. ¿Un agujero en la tierra? ¿Listo? No creo que necesite Jugger, ¿verdad? Pero voy a agarrar el Quick por si acaso. Este sí. Tan, tarán, tan. Un refresco para si tenemos que hacer algunas cositas, claro, espero que no se pongan nerviosos, pa. Creo que pam, pam, pam. Pam, pam, pam.
Yo creo que para la próxima mejor me traigo de una vez la tarjeta de este mapa, ¿verdad? Más fácil. Más fácil. Hola, Chava, Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Listo? ¿Qué me recomiendas para la pelea final de Dry Sendra? Ya morí 5 veces. Bueno, ¿por qué no estás en YouTube? Si estoy en YouTube, estoy en las dos a la vez. Estamos matando tigres, pa. ¿Cómo que no? Imposible que solo estuviéramos en uno. Imposible. Imposible. Sí, murió Akira, revisen. Revísenlo en Google. Desafortunadamente no es una noticia que uno quiere escuchar, ¿no? Ay, debe ser porque en Japón ahorita es temprano, ¿verdad? Debe ser por eso que salió la noticia ahorita. Debe ser de mañana en Japón. Japón. Tiene que dar un conflace. Bam, baram, bam. Den, den. Aquí está. ¿Cómo podemos abrir rápido la zona esa? A veces tienes que arreglártelas con lo que tengas más cerca. Bueno, primero vamos a liberar al gigante, a Leroy. Vamos a tratar de no abrir puertas que no sean necesarias. Aquí está. Oye, pero el comunicado dice que falleció el 1 de marzo. ¿Y por qué lo ocultaron tantos días, pues? ¿Qué? ¿Aún no está acabado? Eso está raro. ¿Cómo podemos estar seguros? No sé, men, eso está muy raro, ¿verdad? Que se lo guarden tantos días. Está feo. Llevarse la RPK. Sí, es verdad, la RPK, gente, para el easter egg de The Rising es buenísima. RPK, le hace mucho daño al Keeper. Pero al Keeper. ¡Ah! Ya está. Vente, papu, vente. Te recuerdo cómo te veía desde niño. Hola, Manuel, aquí seguimos, pa. Por si te apetece, aquí seguimos, carnalito. Aquí estamos. Pum, pum, pum. ¿Por qué iba a ser una bomba esa noticia? No, pero es que yo no lo digo desde el punto de vista de lanzabomba, sino que, oye, sería bueno saber cuándo tu ídolo, pues, se va, ¿no? Sería bueno, digo. ¿Qué opinas de Milei? No sé, la verdad, no he visto casi de política argentina. Dun, dun, dun. Ah, por la familia lo... Ah, bueno, si es por la familia que lo sacaron tarde, se entiende. En ese caso, sí. Está bien, está bien. Dun, dun. Me duele un dedo. ¿Por qué, Álvaro? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué andabas haciendo, perrito malvado? Leroy, can you come here, yeah? Come here, yeah. Vente. No vayas a fallar, te pego. ¿Te imaginas que se bugue otra vez? Hoy hubo caliduche en el directo. Nos ayudarás. ¿Por qué? Yo no te apunté para allá, Leroy, yo no te apunté para ese sitio. Pedazo de sapito. Oh, no, siempre falta algo. Dun, 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 dun. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya falta poquito. Poquito, poquito. Punto, gracias por esa rosa y por ese corazón. Ahí está. Perfecto ahí, güey. Imagínate que no le pegue, imagínate. Toma. Vámonos. Vámonos. Listo. Ahora, cada vez que matemos una bruja, reponemos granadas. Bien. Fuera. Esta es mi casa. Fuga, fuga, fuga. ¿RPK o Dingo? La RPK tiene mucho más daño, pero la Dingo le puedes poner accesorio. Entonces hay un balance ahí, supongo. Ok, chicos. Habrá una cafetería en el centro. Rómpete, rompe, rompe, rompe. Tiririr, rompe, rompe, rompe. Tiririr, rompe, rompe. ¿Sí se rompe o no? ¿Por qué no se rompe, güey? Gente, ¿por qué no se rompe? Allá. ¿Listo? Rompe, rompe, rompe. Tiririr. ¿Listo? Ya está. La tarjeta ha sido aceptada. Quita, ratera. Vamos a activar el super easter egg. Sí, se supone que es la misma bruja, nada más. Debería salir una sola, pero bueno, para fines del gameplay tienen que salir muchas. Si no, no tendría sentido. En realidad, yo creo que aquí pusieron una bruja nada más porque el pueblito en el que se basaron para crear Buried había una leyenda de una bruja. Entonces por eso fue que la pusieron. Ya después lo adaptaron a la historia de zombies. Aquí estamos. Actívalo. ¡Super easter egg! ¡Nice! Se viene, gente. Se viene. God. ¿Y los diálogos?
Por fin. Espera, espera, espera. Vamos a escuchar los diálogos del Eduardo. Eddie. ¡Un troll! ¡El éter es mío! ¡Ni puedo manipularlo a mi antojo! ¡Ahora el mundo es mi propio juguete! ¿Qué has hecho? ¡He ganado, Maxis! ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Pero y qué pasa con Samantha? Tus acciones condenan el alma de mi hija al castigo eterno. Aunque ella no te importe, imagino que querrás regresar a tu propio cuerpo. No, la verdad es que no. Ya poseo el poder para abandonar este infierno y entrar de nuevo en el reino físico. Puedo elegir el cuerpo que desee. En cuanto a ti, Maxis, ¿qué top los diálogos? Dejarás de existir. No. Marcel, adiós. What? Respira profundo, Samu. What? A partir de ahora nos vamos a llevar mucho mejor. Ay, al menos soy, ¿cómo se dice? ¿Corpóreo? No, 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 físico, como sea. Tengo mi propio cuerpo. No, estás dentro de mí. Puedo tocar, puedo sentir, puedo oler. Sea tan bueno. ¡Qué top, man! ¡No! ¡Un momento! ¡Algo está mal! ¡Me cuesta controlar mis movimientos! Quizá necesite un poco de práctica. ¡Ey! ¿Peligro? ¿Qué sucede? ¡Oh, Samuel! ¿Sigues aquí? Bien, bien. Esto es un poco incómodo. No es diferente de cómo se hacían antes las cosas. Hablamos unos con otros, jugamos, nos divertimos. Es emocionante, la verdad. ¿Te gustará que comemos más ensalada? ¡Y quiere bajar de peso! Lo entiendo, Sammy. Tú sigue como te acostumbras y yo intentaré dejarte en paz un rato. Nice. Exacto, ahora Richtofen y Stullinger están fusionados en este cuerpo. Brutal, ¿eh? Ahora, quiero ver una cosa. Si yo paso de ronda, ¿dice algún diálogo Richtofen otra vez? ¡Jorge! Mi mujer me estaba manoseando y terminó en descontrol. ¡Qué gay! ¡Jorge! ¿De qué hablas, pa? Demasiada información, Dios. ¡Qué top! De verdad, los diálogos brutales. No dice más nada. Algo más tiene que decir. Jorgito, gracias, bro. Deja la pajilla. Déjala. Vamos a decirle pegó a este que dice. No dice. Solo habla Stullinger. Sí, Richtofen no dice más nada, creo. Ah, pero estuvo top, la verdad. Y Saulito, buenas noches, gaming. Sí, descansa en paz, Akira Toriyama. Descansa en paz. Descansa en paz el gran Akira Toriyama. No tanto, a mí nunca me gustó lo de CF para cuando una persona de verdad fallece, pero que descanse en paz, men. Gente, esto ha sido el super easter egg de Black Ops 2. Buried, pedazo de mapa de los mejores de la historia. Espero de corazón que les haya gustado. Gracias a todo el mundo que apoyó, los que donaron, los que comentaron, los que hicieron el aguante. Sí va a haber morada, muchachos, pero tengo que ir a hablar con mis papás ahorita porque como el departamento que quería agarrar ya pues lo rentó otra persona, pues... Noticia triste, ¿no? A ver qué mi hacemos. Mi mujer me estaba manoseando cara con sí, calor y Dios. Termino en descontrolo de que perdí Gaming Sonrisa. Puede que me tarde frío. Como 20 minutos o algo así en empezar, o yo les aviso, por si acaso, ¿ok? Gracias, chicos, Gracias por haber bancado como siempre, son los mejores, que lo sepan. El apoyo que dieron fue brutal, espero que se le hayan pasado super good. Y los veré entonces ahorita en la plataforma morada, pero ya va. Vamos a esperar, ¿no? Porque la donación de Saulito no ha salido todavía en el directo. Saulito... ¿Qué tal, Entonces, ustedes si se ponen a comparar entre el super easter egg de Cold War o el de Black Ops 2, ¿con cuál se quedan? Yo la neta prefiero esta historia mega lo del arma morada. Buenas noches, gaming, y F por Akira Toriyama. Te quiero, pa.
Te quiero. Los veo ahorita en la morada, chicos. El de Black Ops 3. No, en la RK 5. Los veo entonces en un rato. Si por alguna razón no llego a ser morada, lo aviso en Twitter, ¿ok? Gracias por el apoyo. Gracias a los que donaron, los que comentaron, los que hicieron el aguante. Espero que les haya gustado el directo. Y nos vemos en una próxima. ¡Adiós! Mañana nuevo custom de Minecraft brutal, épico. ¡Adiós! Primero TikTok y ahora los amiguitos, los papus de YouTube. ¡Chao, chao, YouTube!